Saludos a todos mis amigos suscriptores y no suscriptores, a todos ustedes que me están viendo. Hoy vamos a hacer un tema muy especial. El tema lo vamos a llamar ofertas y estrategias. ¿Por qué ofertas y estrategias? Bueno, ya lo verás a continuación. Antes, para que no se me olvide, tengo saludos para mi amigo Alejandro Guevara, a mi amigo Diego Hoyle. Les recomiendo su canal, pongan en YouTube Diego Hoyle con H, muy buen contenido. Héctor Pro Gamer y Ricardo El Gamer. Estos son los saludos que tengo pendientes. Bueno, aquí tengo algunas figuras de mi colección y te voy a pasar unos tips y algunas cosas. Algo bien importante es que el que colecciona muchas cosas, por ejemplo, sabrás que yo tengo diferentes colecciones, no sufro tanto como el que solo colecciona una sola cosa, ya que los que coleccionan solamente una sola cosa, pues tienen problemas de repente para conseguir algunas figuras, tienen que a veces pagar precios altos por piezas exclusivas, y uno se anda tronando los dedos. Cuando tienes de todo un poco, pues te da igual si tienes o no tienes la figura codiciada por todo el mundo. A veces se da, a veces no se da adquirirla. Si no la adquiero, pues no pasa nada. No hace poco me pasó que alguien me iba a vender una figura que quería yo. Se echó para atrás, no tuvo la atención y la amabilidad de decirme, sabes que no te la puedo vender. Ah, pues no hay bronca, ya caerá, no vaya a andar sufriendo, peleándome. Nos tenemos que estar arrastrando con los vendedores. No, 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 eso. Y luego el señor terror que tiene pocas pulgas, menos. Entonces, cuando no te quieres estar peleando en Mercado Libre, ni Face, ni eBay, ni nada, para eso están los centros comerciales y hay que estar bien pendientes. Ahí te va el siguiente tip. Primero, debes estar bien pendiente cuando haya ofertas, porque las ofertas a veces se dan una o dos veces por año. Te voy a decir los tips. Te voy a decir antes lo que conseguí. Mira, lo que últimamente conseguí y súper barato. Conseguí estas tortugas ninja que normalmente cuestan en un rango de 210 a 220 y algo, en 130 pesos. Sí, así, en un centro comercial, no voy a decir su nombre, pero es 40% de descuento. ¿Por qué no me dan lana para estarlos promocionando, verdad? Aquí tengo los que me faltaban, Titan Heroes. Ya tengo toda la colección. Pero las he ido coleccionando poco a poco, y me salieron muy baratas. Tengo esas dos variantes que necesitaba yo, porque vamos a hacer un video de variantes y de todas las líneas. Tenemos Hot Wheels, ahí nos vamos a acercar. Tenemos Hot Wheels de diferentes modelos. Me gustan los Hot Wheels, son algo bien padrísimo. No me importa si son vintage, nuevos, no me importa. El diseño es lo que a mí me gusta, me llena. Y si a mí me gusta, lo compro. Si son raros, no importa que sea codiciado, si no me gusta, no lo compro. Ya que la colección me va a pertenecer a mí y va a estar conmigo. Y aunque el mundo se retuerza por ese vehículo, si a mí no me gusta, no lo compro. Bueno, ahora te voy a dar una historia de estas tres figuras. Y ahí están los otros Hot Wheels. Bueno, todo esto lo adquirí en oferta. Así es. Ahora, sucede una cosa, las ofertas hay que estar bien pendiente y lo ideal es que te hagas amigo de algunas personas que trabajen en algunos centros comerciales, como los de juguetería, pero no basta hacerte amigo de los de las jugueterías. Conviene que conozcas a otros empleados. Debes de ver la manera de ganarte su confianza y visitarlos periódicamente, saludarles, ver la manera. Cada quien su estrategia. Eso hará que, al hacerte su amigo, pues te enteres de las ofertas. Por ejemplo, imagínate 40% haber adquirido. Me ahorré pues casi lo doble de lo que tuve que pagar. No pagué mucho. Aunque se ve mucho, no pagué mucho. Imagínate los Hot Wheels que están ya casi a 20. Me salieron a 11, algo así. Y ya son para todo el año porque pues no creo comprar ahorita Hot Wheels, obviamente. Sucede que andaba yo buscando unos Titan Heroes hace dos, tres días. Y de repente me voy encontrando a esta linterna verde. Aquí donde yo vivo, yo no entiendo por qué diablos no aparecen ciertas figuras de un catálogo, de una línea de figuras. Y eso a mí me emperra, con el perdón de la expresión, me encabrona, me emperra
que si van a sacar una línea, ¿por qué no la sacan todas? No, que, y te va a aparecer alguien, ¿no?, que diga, y a lo mejor con justa razón, es que esos no se venden, esos... No, entonces, ¿para qué los hacen si no los van a vender? Si van a sacar una línea de 20, los 20 deben estar disponibles en todos lados. Amén. A lo mejor hay niños que no les gustan, pues no los hagan, ¿no? Entonces, a mí me encabrona y apareció un Linterna Verde. Ahí está. Y yo, desde que lo vi en el catálogo de atrás, de hecho, pues si volteamos la cajita, pues vemos que vienen catálogos, ¿no? Bueno, por ahí hay uno donde viene Linterna Verde. No sea este Deadshot que lo tiene, no. Bueno, trae el catálogo atrás y dices, no manches, yo lo quiero. Pues apareció uno y me di cuenta que era uno de no sé de cuántas cajas, porque hay lugares donde los encuentras montones y hay lugares como donde yo vivo que no los encuentras. Entonces, que agarro y ahí metiendo mano y moviendo, porque a mí no me importa. Obviamente no hago un desmadre, pero empiezo a desacomodar, porque lo ideal es tener paciencia y escombrar. Ahí como si estuvieras rascando. Y por ahí escondido también estaba este Deadshot, que no creo que lo vuelva yo a ver en mi vida en algún centro comercial. Bueno, a menos que vaya yo a la ciudad, ¿no? Pero aquí donde yo vivo hay dos. Bueno, son cuatro. Dos del mismo, pero eso es como más de mercado. Supermercado, pero nada más como para recaudar cosas básicas. No hay juguetes casi. Y otros dos grandes, ahí sí se encuentran, pero limitados. Entonces, buscando, pues lo encontré. Y por ahí se me ocurrió decirle al de juguetería, oye, ¿no estará de casualidad Harley Quinn? Y me dijo, ah, no, sí, mira, están ahí atrás. La escondí, va, la tenía arriba. Pero pues si la quieres, pues va, cuate, que me la da. Pero me dice, ahorita están en, no manches, estaban en 150 y algo. No, dije, no. Pero en unos días va a estar el 40%, mejor espérate. ¡Sas! Entonces lo que hizo es que los subió, los escondió y me tuve que... Fui al otro día, pues nanáis. Al otro día, no, ¿sabes qué? No, todavía no lo autorizan hasta el viernes, pues ya, o sea, viernes. Y gracias a eso me tuve que parar temprano porque me dijo, tempranito, ya, si quieres, yo tenía que chambear. Y hay veces que si quieres coleccionar, sabes que hay mercados, tianguis, y hay que pararse bien temprano. ¿Por qué? Porque luego si hay cosas buenas te las ganan. Entonces hay que pararse temprano, investigar a qué hora abren. Yo lo he hecho en algunas expos donde hay que pararse temprano y vámonos. En este caso, pues ya estaban apartadas, ya no me tuve que parar temprano. Esta vez fue porque ya tenía que ir a chambear. Pero esas tres que las andaba yo buscando, pues ya están en mi poder. Me gustan estas figuras, aparte que están bien aquí, te digo, bien escasas. Y bueno, pues solamente esto es para que, pues son unos pequeños tips, que ahorres y cuando aparezca, mira, en febrero, se supone que en febrero, todo febrero es cuando empiezan las ofertas de Reyes, son tres filtros. Lo ideal es que compres en el segundo, porque a veces en el tercero ya no hay. Y luego en julio es cuando aparece otro, pero en este caso pues es en uno de los supermercados. También Max Steel tengo aquí. Este Max Steel, que es Max Steel Escalada. Es figura básica, creo que ni no lo mencioné. Entonces ahorra y cuando hay oportunidades, porque luego uno gasta la lana, se la gasta. Y cuando hay esta oportunidad, ya valió gorro, ¿no? Entonces para las expos, para todo eso, siempre va a haber ofertas. En este caso, lo ideal es que uno sepa administrar la lana y comprar solo lo que es necesario, lo demás guardarlo porque va a llegar un momento como ¿no? Donde se necesita y pues ahí está.